Hoy hemos iniciado un taller con distintos sectores eh, para poder eh, incorporarlo al desarrollo y al diseño del nuevo plan eh, de control del VIH que queremos lanzar el día 17. Lo más importante de este trabajo intersectorial es que, tal como se lo señalé a ellos, el país está enfrentado a un gran desafío que es eh, poner atajo a esta tendencia creciente de... Aumento del VIH. El principal desafío es tener una respuesta país a esta situación y precisamente esta reunión se enmarca dentro del, del plan que el ministro eh, ha solicitado y que incluye como principios fundamentales eh, que sea un plan participativo, intersectorial, eh, eh, elaborado en conjunto, no solo con el intrasector, con el intersector, con la sociedad civil, con los colegios profesionales, el tema VIH pase a ser una conciencia país y que la respuesta nos permita revertir estas cifras. Más allá de quedarnos mirando las cifras, lo que el ministro quiere es... Eh, eh, darle un, un, un quiebre a esta tendencia. El sector salud, solo frente a esta patología que tiene múltiples factores, ¿cierto? demasiadas dimensiones, no lo puede hacer solo. Tiene que ser a través de un trabajo con el intersector. Todos los sectores públicos deben estar apoyando en las campañas de promocionales y preventivas, no solamente para sus funcionarios, sino que también para el público que acceda a ellos.